Vámonos para allá para que muestres qué es lo que va a haber en esta área de subasta. Yo soy a las que van a dejar. A ver, Carlos. Todas. La Lupe quiere las tres primeras. Permíteme. Vamos de una por una. Miren, para irnos en orden, todas estas las están regalando a $25. Está Navidad, Halloween y Pascua. Es un regalo, para no decir que las están regalando. Nada más les voy a pedir un poquito de orden, por favor. Porque si yo los dejo, van a abrir todo. Va a ser un despedazadal de toda la mercancía. Y a lo mejor unas no se las van a llevar y van a dejar aquí todo despedazado. A $25 creo que vale la pena a ojos cerrados. ¿Ok? Entonces se van a cargar. Mi tío y Mario, nomás se pone nombre. No, espérame, tú estás en buena viada. Ahora atención del público, que siga él, ¿verdad? Hay muchas. Pone agarrar. Ya oíste que siga tú. Es a ojos cerrados. No, no va a ser. Va a estar a 25. Subasta. Yo quería un taquito. Yo también. Vale. A ver, empezamos con la 1. Vamos a ver, son puras cajas misteriosas, okay, amigos. Miren. Recuerden que entre más compartan, amigos, más oportunidades tienen de ganar su barbecue cupón. $40. 45. 45 a la 1, 45 a las 2, 50. 50 a la 1, 55. Pues qué tendrá, quién sabe. ¡Uy! 55. Se la están jugando. Uy, está pero duro, 55. 55 dólares. ¿60? $60. 60, 65. 65 a la 1. 65 a las 2, 65 a las 3. Amigos, qué nervios, porque toda esta mercancía es como de Navidades, Halloween, vale, viene muy mixta, Pascua se puede venir, pero pues ya se están yendo en $60, 65 se cuesta. 45, allá 50. Muéstrales un poquito qué trae esta que va en $60 la subasta. 65, 70, 70 a la 1. 75, 75 a la 1. 75 a las 2. 80. 80. 85. 90. Esa Lupe anda con todo. 90. ¿Quién dijo 90? 90 a la 1. 90 a la 1. 90 a las 2. 90. 95. ¡Uy! 95, vámonos. 100. 100, sale. 100 a Lupe. Sale. A ver si saco para el cine para llevar a mi novia a dar la vuelta. Póngala a trabajar. No, ya tiene que ser en su casa. Buena, ya la Dale, la 3. Para cuando me atienda bien. Ok, sale. Está bonita esta también. 25. Envíos a México. 25. Estaremos 25, dando la información acerca 25, de los envíos a México. Hay 30, gente que está haciendo los 35, envíos, pero no en sí la bodega 40, no se hace envíos, pero 40, hay gente 40, que sí está encargada 50, de sacar la mercancía 50, hasta la Ciudad de México 50, o algunas 50, otras 50, áreas. 55. Se va en 55. 55. 55 a la 1, 55 a las 2, 60. 60, porque vaya, dime 100 ya y te ganas. 60, 60. $60. 65 van. 65 a la 1, a las 2, a las 3, sale. 65. Muéstrale, Salvador, qué es lo que están apostando acá. Este par que está aquí por $65. 65 dólares. Ok. Deja ahí. Sigue con las 4. Sale la 4, ¿quién la quiere? 25. Sale. 25, 30. $30, 35, 35, 45, 50, 50 a la 1, 50 a la 2, 55, 60, 60 a la 1, 60, 65, 65, 70, 70 a la 1, 75, 75 a la 1, 80, 80, 85, 85 a la 1, sí, gracias. Estoy 80. 90. 90. 90. 90 a la 1. 90 a las 2. 100. 95. Ah. 100. 100 a la 1. 100 a las 2. 100 a las 3. Mira. ¿Nombre? Juan. Juan. Esta. ¿Quién la quiere? $25. 25. 25 a la 1. 25. 30. ¿Sí? 30. 30. 30. 30 a la 1. 30 a las 2. 35, 35, 40, 40, 40 a la 1, 40 a las 2, 45, 45, 50, 50 a la 1, 50 a las 2, 50 a las 3. Ay, ¿otra vez Juan? Ya, cuenta que hay muchas, ¿eh? Sale. 50, Juan. Sale. 25. Oye, va muy rápido, y la gente no te alcanza con la mano, te encargo los tacos, ¿eh? Sale. Es que tengo hambre, quiero comer un taco. Sale. $25 esta, ¿quién la quiere? ¿Quién dijo yo?
$25. ¿Nombre? ¿Venta? Te recuerdo que todas estas palas están yendo desde los $25. Ya queremos limpiar aquí ya la bodega, porque va a llegar mercancía totalmente nueva en los próximos días. Alma Lupercio, estamos aquí en el 1422 Raider Road, San Diego, California. Ezequiel, nuestro gran amigo Ezequiel, aquí en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Saludos para Carlos, Salvador, Bárbara. Que tengan un excelente día. Gracias, carnal. Un abrazo. Muchísimas gracias para toda la gente que nos está ayudando a compartir este video en vivo y en directo que Better Lifestyle Digital Marketing te trae para ti. Desde aquí, desde Mr. Sales. Y se nos siguen yendo las pallets en $25. Juan Mata, no, es este, Juan Mata. Juan Mata. Ya Bárbara ya se nos fue por allá, ya se nos escabulló y se fue a los taquitos y me dejó solo porque yo también tengo hambre. Juan Antonio Plasencia, gracias, gracias por seguirnos a Bárbara y a mí. Y a mí también. ¿Es todo, Carlos? Mario. Vamos a mover, van a traer montacargas. ¿Puedo hacer un paréntesis por un taco? Mira nada más, la atrapamos con las manos de la masa, a los dos. Para seguir teniendo energías para poder seguir subastando tanto. ¿De qué agarraste taquito, Bárbara? Asada, amigos, la verdad, miren qué rico. Taco de carne asada, le eché un poquito de arrocito, cilantrito, aguacatito, un poquito de limoncito. Y a tu camarógrafo lo tienes aquí muerto de hambre. Tortillas hechas a mano, amigos. ¡Qué delicia! Miren, chequen nada más. Vamos a ver qué tal sabe. Wow. A ver, pégale el mordido. Queremos ver cómo le pegas la mordida, Bárbara. Como 4 meses. ¡Tenemos taquitos! Miren, ahí tenemos a la señora haciendo las tortillas. ¿De qué tienen taquitos el día de hoy, señora? ¿De qué son los taquitos el día de hoy? Carne asada, pollo y adobada. Es todo. El trío perfecto. Ya se nos está haciendo la fila para agarrar unos taquitos, unas taquirris. Ya tenemos el montacargas moviendo todo aquí, todo el desmais. Porque vamos a seguir subastando. Así que si estás aquí en el área de San Diego, aquí por Otay, o cerquita, o andas cruzando la frontera, vente para acá. No la dudes dos veces. Vente para acá. Tenemos limpia de bodega. Tenemos a nuestra carnalita trabajando por ahí. Que te tenemos trabajando en friega, ¿no? Sí. No sé, carrilla. Rar. No te escondas, no te escondas. El taco que era de Salvador se lo di a Carlos. Sí, ¿va? Yo sigo trabajando, no te preocupes. Yo sigo trabajando, no te preocupes. Ya soy a dieta. Yo soy muy gordo. Yo soy ya ¿cómo va a ser? Pues ya, nomás te toca un taco. No cené. Así es que a comer. Ya subo la subasta. Que si hacemos envíos a México, comunícate aquí al teléfono de aquí de Mr. Sales. Aquí en la descripción del video tenemos todo lo necesario: número de teléfono, página de internet y demás. No se les olvide que por ahí vamos a estar teniendo también el Barbie cupón. Así es, un Barbie cupón de $50. Vamos a voltear la cámara, vamos a explicarles un poquito.
Salvador Martínez, Bárbara Martínez. Ay, el taco estuvo, amigos, ay, delicioso. Acá también está Álvarez. Carlos, miren. Saludos. Mira. Amigos, esta subasta no ha finalizado. Todavía quedan muchísimos ahorita disponibles, ¿verdad, Salvador? Claro que sí, sí. Vamos a estar haciendo, como les decía, limpia de bodega. Desde había pales que se están vendiendo desde $1. ¡Wow! $1, imagínense. ¿Cuándo habías visto eso, Salvador? No lo había visto jamás, nunca. Es la primera vez que lo haces. Mr. Sales es tu mejor opción. Siempre está todo más barato, tienes mejores mercancías. Yo no sé por qué no estás aquí, no vienes a invertir aquí con nosotros. Yo digo que te vengas de ya. Y si tienes la oportunidad de venirte el día de hoy o también el día de mañana, creo que vamos a estar teniendo por ahí ese tipo de precios, vénganse para acá. Está todo baratísimo, limpia de bodega, ya, ya, ya. Así es, amigos. Definitivamente, si no pudiste llegar ahorita a ser partícipe de esta subasta, lo que son las pacas o palets que queden, vamos a estar poniéndolas todavía más rebajadas. Así que no es tarde para que tú vengas y conozcas esta bodega, ¿no? Claro que sí. Así es, que vengas y participes. Dice también Itza que ella quiere invertir. Así es, amigos. Yo pienso que Mr. Sales es la mejor opción para que tú puedas comenzar tu nuevo negocio, emprender, y invertir todo en mercancía, que son de las regresos, liquidaciones de las tiendas más reconocidas de Estados Unidos, extremadamente económicos, amigos. Recuerden que aquí solamente se te vende por mayoreo, por cantidades muy grandes, así que definitivamente tienes que venir a conocer. Si por algo hagas, a cuestiones del destino, no puedes participar el día de hoy, te invito a que le des like a la página para que no te estés perdiendo todos los videos que vamos a estar subiendo constantemente. Martes y jueves en vivo vas a estar teniendo la opción de poder participar dentro de esta bodega. Entonces, definitivamente dale like al video, dale like a la página, suscríbete y forma parte de esta super bodega, que verdad, Mr. Sales es tu mejor opción para que comiences tu negocio de ya. ¿Verdad, Salvador? Claro que sí. Dinos, Carlos, a ver. Una buena noticia para todas las personas que están escuchando. Como estamos haciendo limpia, en verdad, todo lo que no se venda, que sea afuera, después de las 2 de la tarde, es gratis. El día de hoy. Todo lo que sea es gratis. Hay muchos pales de mercancía, quedada, pales de Navidad, con Halloween, con Pascua, que no se van a alcanzar a vender todos, los voy a regalar. Okay, entonces... Que no te escuchen los de aquí, porque si no saben... De las 2 de la tarde. ¿Tienen que presentar algún Barbie cupón o algo con eso? Que te que mencionen el video, ¿verdad? Barbie cupón. Hashtag Barbie cupón. Yo conozco a Barbie. Así es, Carlos. Entonces, amigos, ya lo escucharon muy bien. Es una... Yo pienso que es la mejor opción para que tú puedas venir a conocer esta bodega. Diga, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que tienen. Vamos a ver qué hay dentro de bodega. Y de una vez, lo que haya quedado, me lo llevo pues para comenzar con el pie derecho. No, gratis. O sea, es regalado, amigos, todo lo que quede que no se haya vendido. Fuera de la bodega, vas a poder estarlo agarrando totalmente gratis. Así que date la oportunidad de venir a conocer Mr. Sales, a participar dentro de esta bodega y formar parte de la familia, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras compartir? Pues, ¿hay algo más que podemos estar subastando? La ropa de Target, ¿verdad? Y Macy's. Así es, precio normal, ¿verdad? Sí, acá llegó un camión. Vamos así. Vamos a mostrarlo de una vez, amigos, porque hay muchísima ropa disponible que va a estar llegando en trojes y también ya está dentro de bodega. Pallets y pacas de Target, de Macy's, de Nordstrom y de... ¿Qué más, Carlos? No más, ¿verdad? Muchas más. Pero son, cuando estoy hablando de que muchos, de que un troque entero, muéstrales nada más la cantidad de la que te estoy hablando, porque ustedes pueden pensar que es una caja o es un pallet o una paca. Nel. Hablando de que cientos de pacas repletas de ropa de Target, ropa de Macy's, ropa de Nordstrom. Entonces, definitivamente tienes que venir a consumir para iniciar tu negocio de ya. Aquí en esta bodega solamente es posible, amigo. Aquí está, claro, ya está esa transmisión. Entonces, ocupamos que ya les dimos que hay mucha ropa, todo lo que llegó de CVS. Ocupo que ahora ustedes me ayuden a decidir las tres primeras personas que decidan lo mismo, ya sea producto. Y si es producto, yo les voy a llevar a escoger un buen producto que te equivalga a lo mejor de $50-$100 el precio regular en la tienda. Y puedes producto o quieres Barbie cupón. Tú decides, a ver si hay alguien ya comentando. Si quieres, voltea la cámara, Salvador. Por ahí, regalo, Barbie cupón, regalo. Ok. Ya, a ver, va a falta una persona que decida si regalo este lado, o barbie. Nos está pegando el airecito, sí, está pegando el aire muy fuerte. Está fuerte el aire aquí en San Diego. Nos está pegando el aire. Mucho aire, mucho polvo el día los de famosos hoy. Aires de Santana, ¿no? Así es que, miren, también recuerden, amigos, por ahí me comentaba una persona que estaba mucho polvo en esta bodega. Me comentó una muchacha que
la mercancía estaba muy empolvada y todo. Tienen que saber que están todas las puertas abiertas, y más ahorita con estos vientos tan fuertes, levanta mucho polvo y demás, es normal hasta cierto punto. La ventaja es de que toda esta mercancía viene emplasticada, entonces una vez que ya abres el plástico, pues ya te viene todo en caja, ¿no? Entonces, ahí les paso el dato. Todos dicen, a ver, vamos a ver, ya no alcancé, mira, mucha gente está diciendo Barbie Coupón y producto, a ver, dije a las ver, primeras ya, tres bájale, personas. Bájale. Ahí empezó, Barbie. Un Barbie Coupón, un regalo, y alguien dijo, Sandra, regalo, así que vamos a darle regalo, ya tocaba regalo, mucha gente que siempre pide el Barbie Coupón, pero ya tocaba un regalo. ¿Vamos a buscar un regalo, Salvador? Pues vamos aquí, yo estoy ¿qué viendo. ¿Qué quieren? Ustedes me van a ayudar. ¿Quieren juguete? A lo mejor algún juguetito para los niños. ¿Qué les parece? Prenda de ropa, electrodoméstico, pónganme ahí. Ahora ustedes ayúdenme a elegir, ¿quieren juguete, prenda de ropa, electrodoméstico? Vamos a ver qué hay por acá. Vamos, ¿una colcha? Probablemente. ¿Una colcha, amigos? ¿Qué les parecería una colcha también? Veo que por aquí hay, miren estas colchas que están acá. Colchas de Target, amigos, miren, está esta opción de colcha de Target. Está esta otra opción de colcha de Target, miren. Esta está buenísima. ¿Quieren colcha de Target o quieren juguete? Ya alguien puso juguete. A ver. Mira, ustedes están cerca de ahí. Ah, ya está tajeando la gente. Ok, sí va a ser regalo, amigos. Ya ahorita estamos eligiendo qué regalo les vamos a dar. ¿Quieren prenda de ropa, electrodoméstico o quieren colcha? ¿O qué otra opción ahí tenemos aquí a la mano? A ver. Recuerden ¿vamos que a qué lado? Vamos acá de este lado. Vamos. Miren esta quilta. Miren esta quilta, amigos. Está hermoso el color para estas. Es como un tipo anaranjadito para estas fechas. Está muy hermosa. Te viene con precio esta de $60 en la tienda. Miren la marca que es. Es muy buena marca. Mira, ya me pusieron colcha, juguete. Vamos a ver qué más. Colcha. Ya van dos personas que dice colcha. Dice Alejandra, es la tercera, que electrodoméstico o colcha, pero vamos a alguien que diga solamente un producto. Alguien puso ya juguete, van dos de juguete y dos colchas. Alguien ya el segundo electrodoméstico, ya el siguiente colcha. Ya la tercera Oralia persona. Atisnado. Oralia decidió, la tercera persona que puso el mismo producto, colcha. Ahora, ¿qué colcha quieren? ¿La blanca? ¿O esta? Yo opino que esta, ¿no? Este para las fechas de ahorita de Thanksgiving queda muy bien, pero es como un anaranjadito, el bajito, muy bonito. ¿O quieren la blanca? Ustedes elijan ahora, ¿la blanca o esta? Esta te viene con precio de $60 y aquí ya te viene con precio de $80. ¿Cuál prefieren? ¿Colcha, esta anaranjadita tráetela, o la blanca? Tráetela. Tráetela, ¿y qué ponemos aquí? Venga, vamos a ponerlas. ¿Cuál de las dos quieren ahora? De este lado. Y estos, acuérdense que ahorita que agarremos el nombre del ganador, vamos a estar checando que hayan compartido en todos sus grupos, que hayan compartido con sus amistades, en su WhatsApp, en todos lados que hayan compartido, vamos a estar checando para poder dar el ganador. ¿Cuál de las dos van a querer? ¿La blanca o naranjada? O la naranjadita. Por ahí dijeron naranja. Alguien la naranja, otra persona más. La blanca, que va una. Alguien más. Blanca va 2-1. Tres. La blanca. Ganó la blanca, ahí está. Vámonos con la blanca. Ahí está. Ok, ahora pues sí, ahora sí, lo bueno, vamos a buscar el nombre del ganador. ¡Ay! ¿Listos, amigos? ¿Tambores? Tambores, amigos, ya vamos a dar el nombre del ganador. Salvador ya tiene la lista de toda la gente que estuvo compartiendo en sus grupos y demás, así que esténse listos para nombrar el nombre del ganador. Últimos segundos, pónganme ahí los comentarios cuántas veces compartieron. Sí. Y voy a estar checando si en realidad compartieron. Quiero ver sus grupos repleto de compartidas, ¿ok? Y Facebook abierto, no se los olvide. Así es, amigos. También ahorita aprovecho para toda la gente, si no me conoces aún, soy Bárbara Martínez, Vlogs, me puedes encontrar en YouTube para pues más detalles acerca de lugares así como estos. Siempre les estoy buscando ofertas, productos, lugares donde tú puedas comenzar tu nuevo negocio, pero de ya, amigos. Así que puedes irte a mi YouTube, participar ahí, suscribirte y formar parte también de mi comunidad en YouTube. Así que todos son bienvenidos por allá. Allá los espero. Y también yo voy a estar regalando algo en mi YouTube muy pronto, porque estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Y ¿cuántos te faltan, Bárbara? Me faltan como 12,000 suscriptores, creo. ¿Qué les parece si ayudamos a Bárbara Martínez Vlogs en este preciso momento a llegar a los 100,000 suscriptores? Oiga, si ella llega, les va a dar un súper, súper regalo. Estoy viendo, quiero darles un buen regalo. De hecho, estaba pensando hasta yo armar una paca de lo que yo he comprado y estársela regalando a ellos, la verdad, a toda la gente que participa en mi canal.
Así que vamos a ver qué es lo que pinta el destino, ¿verdad? ¿Listos? ¿Traigo una alergia, Bárbara, de este clima? Ya somos dos. ¿Quién anda con alergias? Por ahí también en mi canal les voy a estar recomendando de una vacuna que te quita la alergia, pero miren, desde el primer día que te la inyectan, voy a estar yendo, yo pienso que muy pronto a Tijuana a inyectarme ya, porque no aguanto la alergia también. Luis, vamos a aprovechar estos minutitos en lo que Salvador encuentra al ganador. Vamos a aprovechar para contestar algunas preguntas. Dice Luis que si hacemos envíos. Recuerden, amigos, que esta bodega, hay mucha gente que se está uniendo a hacer los envíos. La bodega en sí no es que haga envíos, pero tiene gente segura y gente confiable a la que te puede distribuir ropa y ¿qué más? Ropa... y maquillaje, te puede distribuir en el interior de la República Mexicana. Dentro de Estados Unidos te puede distribuir cualquier tipo de mercancía. Estas personas que están unidos con la bodega para que te puedas hacer tus envíos, así es. Dice, ¿cuánto sale una paca de juguetes? Mira, ahorita están llegando pacas hasta de $250, $275, que son las que les mostramos. Ya con el envío, amigos, dependiendo, recuerden, el envío es donde te ubiques exactamente, ¿no? Todo varía bastante. ¿Cómo se puede comprar desde Tijuana? No tengo visa. Muy buena pregunta, amigos. Es muy importante, Jesse, que no hagas depósitos a cuentas de Oxxos, a cuentas de bancos mexicanos, no hagas ningún tipo de depósito. La única manera en la que tú puedes consumir, si estás en Tijuana, no cruzas, no tienes visa, que te comuniques al 619-661-1350, puedas someter tu orden vía telefónica y puedas compartir tu información de tarjeta de débito o de crédito solamente en este número que te estamos proporcionando, amigos. En ningún otro lado, aquí no, en esta bodega no aceptan depósitos por Oxxo, depósitos por banco, nada de depósitos. Todo sería vía telefónica y tendrías que dar tu número de tarjeta para que se procese el pago, amigos. Así solamente es la única manera. Hemos escuchado que ha habido muchísimo fraude. Sí, han hecho páginas de Facebook, por ahí nos hemos entrenado páginas de Facebook. Sí, amigos. Usan las mismas fotos que subimos nosotros para abrir otras páginas. Hemos escuchado por ahí que han hecho fraude con tarjetas de crédito y de débito, porque les decimos, la única manera de forma de pago es aquí. ¿Ok? Puedes pagar efectivo, crédito o débito, pero aquí nada más, solamente en la ubicación. Nada de que mándame tu dinero y todo eso. No le hagan caso. Ya hemos escuchado varios casos, así que no le hagan caso, por favor, ¿ok? Así es. Pero si estás en Tijuana, Jesse, sí es posible que tú hagas una compra. Nada más que comunícate al 619-661-1350. Sí, amigo, Jemis, Emma, está el número de teléfono, está en la caja de la descripción también. Solamente presiona aquí donde está mi nariz, pum, presiona y ahí te va a llevar la caja de la descripción. Así es. Bueno, ya tenemos ganadora del día de hoy. Concepción dice que si le puedo ayudar a escoger una paca, que vengan de Walmart. Ay, no alcancé a leer tu pregunta, amiga, ahorita la voy a checar. No alcancé a leerla. Yo tengo una. Pero si horrible. Tú estás aquí, si tú vienes los días martes, yo procuro siempre platicar con toda la gente que viene de mi canal, que viene de los videos que comparto y demás. Y siempre me tomo el tiempito para echarle la mano a muchos de ustedes que tienen preguntas, que quieren que les ayude a escoger. Siempre me doy ese tiempito, pero gracias. Definitivamente tienes que ser aquí en persona, ¿verdad? ¿Ya está bien? Ya. Dice Miguel que esa colcha blanca se ve como de $100. Son buenísimas, amigos. Muy, pero muy buenas, miren. No trae el precio marcado exactamente, pero yo también le he hecho que de entre 60, 80 a $100 mínimo, ¿eh? ¿Listo para el canal? Ya. Espero ya, que siga conectado. ¿Ya? Nada más que traigo un... Mira nada más mis ojos. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. ¡Yay! Las mujeres, miren. Quiero que se den cuenta. Voy a... quiero que... No, quiero que vean todas las veces que compartió. Wow. Es más, no tuve ni que ver sus grupos. ¿En serio? Así. Mira. Pero sí checaste sus grupos. Claro que lo chequé. Es importante que compartan en los grupos. Sí, claro que chequé. Bueno, ya te lo voy a enseñar, ¿eh? A ver, si no se me muéstraselo. Espérame, ¿listas? Espérame, por favor. Dale, yo no se los muestro porque este anda con la alergia a todo lo que da. Ahí está, amiga Denise Rivera. Felicidades, amiga Denise. Un fuerte abrazo. Esperamos que... Muéstrales todos sus grupos. Vean. Ay, ya lo quité, sin querer. Vean. Una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y puedo seguir. Y en sus grupos, amigos, imagínense. Denise, sí está conectada, amiga. Un fuerte abrazo. Te mandamos muchas felicitaciones. Recuerda que puedes venir a recoger tu colcha. Tienes 7 días. Es muy importante, amiga, que sepas que dentro de los 7 días tú vengas y recojas tu super regalo, porque de ser de esa manera va a haber la siguiente semana otro ganador. Recuerden que siempre tenemos ganadores. Y si lo dejas por mucho tiempo aquí, se acumula en la oficina y luego ya no tenemos
tenemos, como quien dice, el ganador o la ganadora, y se pasa a la siguiente persona, amigo. Entonces, es bien importante, 7 días, ven y conoce la bodega y ven a recoger tu regalo. Así es, pues muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos el día de hoy, martes. Toda la gente le está poniendo felicidades. Es todo, un aplauso para Denise. Me encanta tener a gente conectada así, que se pongan contentos por los otros ganadores. Si no ganaste el día de hoy, recuerden, amigos, que siempre tenemos nuevos ganadores. Así cada que, martes, no se les olvide, si cada no martes. Si no está ahora, será mañana. Así es, amigos, así que les mandamos 1,000 bendiciones, cuídense mucho. ¿Dónde te pueden seguir, Salvador? Como salvador.sms en Instagram y Salvador Martínez Facebook y YouTube también. Hoy subo un video, hoy voy a subir un video, ya tengo por ahí algo. Hey, Bárbara Martínez Vlog, ayúdenla a llegar a los 100,000 suscriptores, estamos a nada. Por ahí va a estar dando regalitos, si llegamos, hay que darles, de aquí a 3 días, si ella llega a los 100,000 suscriptores, les va a dar un regalazo. Ay, yo quiero regalar para acá, Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. En Instagram, amigos, me encuentras a mí también como Bárbara Martínez Vlogs. Hago historias diario, les comparto toda mi vida ahí. Entonces, también los espero por en Instagram. Les mandamos 1,000 bendiciones, Salvador. Beso. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Better Lifestyle Digital Marketing. Siempre trayéndote las mejores ofertas. Así es. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.